Top 5 de los que menos me gustan. No soy bueno para esto. Me gustan todos. O sea, por un tema de demasiada exposición, de darle demasiada bola cuando hay tantos otros Pokémones tan buenos y tan bien diseñados y que realmente merecen más tiempo ser vistos por otras personas, puedo decir que Pikachu no me gusta casi nada. Pero sigue siendo bueno. Y la verdad que si no fuera por Pikachu, si no fuera por lo que es Pikachu hoy, la verdad el Pokémon sería mucho menos de lo que es hoy en día. Así que no puedo enojarme con Pikachu, por más que sienta que es muy overrated, la verdad. Para que tengo que elegir un equipo. ¿Puedo traer tres a la Kazams? Si tuviera un Ditto, podría traer dos. Alakazam, Dodrio y Blastoise. Sacando eso. Sacando a Pikachu. Bueno, Charizard más o menos que está por el mismo lado. O sea, Charizard es todo el tipo de fuego que hay, que Charizard es el que menos me gusta. Y me encanta el tipo de fuego, así que ahí estoy diciendo mucho. Otro combo que no me guste. Mewtwo Charizard Lucario, sí, pero Mewtwo me gusta. Lucario, al principio no me gustaba Lucario, eso estoy seguro. Pero una vez que vi el museo, una vez que lo empecé a ver del lado competitivo, de todo lo que puede hacer y todas las cosas copadas que de repente puede hacer, como que me dejó de disgustar ya. Fue como, ah, mira, es un buen Pokémon dentro de todo. Pero eso es más. Pikachu y Urshifu son más overrated que Pokémon que no me gustan. There's a difference in the number of reserved Pokémon. Oh, it's Venomoth. Estoy pensando, estoy pensando. The remaining Pokémon count is 3-1. The battle has become one-sided. Wow! Smack the weak spot. God, it's a one-hit wonder. And there goes the battle. No se me ocurre ninguno que literalmente me disguste. Carnivine siempre me parece un poco decepcionante. Porque realmente Carnivine no tiene ninguna. No tiene ninguna función que sobresalga por sobre el resto, de verdad. Pero el diseño no me disgusta. What kind of battle can we expect to see? Begin round two. Me acuerdo de Heatran, no me gustaba en un momento, pero después se me pasó también. Sea, no, para mí combinar el tipo de acero con el tipo de fuego era como que no tenía mucho sentido, pero después se me pasó esa idea. What now? Severe hit. It's burrowed underground. Bueno, Relicanth no me gustaba porque tampoco tenía mucho a favor. Pero creo que más que nada no me gustaba porque tenía que ir a buscarlo para en la hembra para hacerlo de los Regis. Y era difícil de encontrar. What's next? Miss the target. Will this Pokemon swap change the flow of battle? Thrill pack.
don't hit. Oh, is it down and out? There's a difference in the number of reserve Pokémon. Si vamos a casa más reciente, no me gusta Bulu, pero por el moveset. O sea, no me gusta que sea. No es el Nidoqueen. No es el Pokémon que se ve. Me encanta ese Nidoqueen. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo mirar que no así? ¡Qué bueno que se ve! Todo cosa que. Oh. Serria sí, la verdad que. Si no hace top 5, anda por ahí. Número 1, Kartana. Kartana siempre me hace mal. Porque hasta que no se editen de Kartana, no sé qué hacerle. Y como que eso siempre me termina jugando en contra. Es como que me bloquea un poco mentalmente. Cabrío que con los colores de Nidoking. Se ve recopado. Tanto como que Nidoking Shiny tiene un poco los colores de Nidoking. Oye, pregunta Kartana. Siempre me molesta. No me gusta pegar contra Togemaru, porque siento que siempre encuentro una manera de molestarme. Por más que tenga un Garchomp enfrente, por más que yo tenga un Garchomp, pero otro sea un Togemaru, digo, ¿sabes qué? Togemaru tiene alguna forma de ganarme. ¿Qué otro más? Bueno, Xerneas, si no está ahí arriba. Ponelo, pongo Xerneas, porque sí. Me molesta pegar a Xerneas. A este turno siento que ya poco me acostumbré, pero Smirgle también anda por ahí arriba. Te puede arruinar muchos matches Smirgle. Creo que sí, creo que se merece un... Creo que se merece ser un top 4 en mi lista. Toxapes en single... jugué tan poco singles desde que sí de Toxapes que la verdad que no sé bien si lo odio o no. Creo que la única que le jugué de Toxapes fue contra Franco y trajo un Choyman Rapidash con Wildshark para sacármelo de encima. Si bien me terminó ganando, creo que Toxapay no fue tanto el problema. El Logro me cuesta mucho. El Logro y el Lowking. Me cuesta un montón también pelearles. Ah, otro que... Pasa que ya calculo que ahora ya no es tanta la cosa. Uno que odiaba pelearle... Era Mandibus. En sexta gen, a Mandibus me costaba muchísimo pelear a los Mandibus. Pero muchísimo, Mi posta se la pasaba mal. Creo que Kartana es top 1. Ahora que me acuerdo de Mandibus es top 2 seguro. Porque me costaba horrores jugar a Mandibus. Y si vamos un poco más atrás. En Gen 5 de singles odiaba a Palitos, pero odiaba verlo a Palitos con todos los Tinder Rain que había. Pero lo detestaba completamente. Kartana, Mandibus, Palitos, Xerneas, Smirgle. Creo que ese sería mi top 5. We might be in for a one-sided affair. Oh, it's Typer. How will the type difference affect that? What now? Severe hit. Sí, ahora que veo un Scyther Scizor también en quinta gen odiaba pelear a Scizor, pero ya no se me pasó eso. Ya no me joden tanto. Bueno, Talonflame también. Ahora me acuerdo Talonflame en sexta también, era bastante molesto pelear. O sea, pero no era tanto pelearle, no era tanto poner a Talonflame enfrente. Me jodía el team building cuando pensaba en Talonflame. ¿Sabes qué? Digo, todos estos Pokémon copados. H, para hay un Talonflame que no importa que tan rápido sea, me venía a pegar igual me mate. Fue como, ¡ah! Tenía que hacer malabares por todo. Cuando jugaba a Scolipede en vez de G6, tenía que hacer malabares para setearme enfrente a un Talonflame. Era lo peor del mundo. Pero bueno, me molestaba el team building más que de jugarle en sí.
Slash es otro que a veces cuesta, pero es más que nada por los mindgames. Claro, la verdad que cuando cuando le peleas mal a una Slash, la vas a pasar muy mal. Pero si le peleas bien a una Slash, se siente tan bien cuando lo predecís y lo dejas pagando. Así que no lo pongo top 5, pero sí puede ser muy frustrante a veces a Slash. Perdón. Así, así, así. ¿Vivió? Ah. Sea tu niño, le sale. Chea, ok. Lo que sea que se entre, se come un Psychic, así que. ¿Sí? Chao. No, Psychic que se muere. No, no, no hay Switch. Psychics. Creo que te llama Chansey. O oh, Snorlax. Yo no apreté ese move. Bueno, igual se iba a matar. Yo pito para abajo. Voy a tomar el de la izquierda, el de la derecha. Oh, ya está. Entonces, Psychic hasta que se muera todo. Okay, este ya tiene un team más en serio, la verdad. Jolteon o Blastoise. Digo Blastoise, cuento Blizzard. We're in the last half of the tournament. Things will get white hot. Begin round 5. Voy a pivotear con Zapdos a Blastoise. Voy con Drill, pero no mato nunca más a un Raidon. Oh, prefiero fuera de Pokémon y creo que tengo que elegir Smash a esta altura.
Smash Brothers Ultimate en este momento. Y lo que más juego sacando Pokémon. Ojo, igual la... toda la saga de Zelda está... la saga de Zelda está muy cerca ahí, pero tengo que admitir que pongo más tiempo en Smash que en Zelda. Blastoise. The remaining Pokémon count is 3-1. The battle has become one-sided. The Pokémon returns to its Pokéball. What'll it do? Goodness! How will this swap affect the outcome? Es todo cuestión de práctica, como en todo. Ah, ya lo vengo jugando desde el primer juego en el 64. Y siempre me encantó. Tengo un video de aprenderte las cosas básicas, si te interesa aprender, que lo hice con Sergio. Son muy débil a Jolteon. No. The field is thinning out. We're into round 6. Qué buen color ese Gengar. They strike fighting. Ah, verdad, debería haber switchado la Cassandra, que lo piense. Más que nada te explica todos los movimientos básicos de todos los ataques A, todos los ataques con A, todos los ataques con B que puedes hacer, todas las opciones que tienes para cubrirte y todo eso. Es bien básico, pero bueno, para uno para empezar a sentar bases está bueno. Creo que lo hicimos bastante bien. This is a fight between two different types of Pokémon. Ah. Fly? No, Dig. Bueno. Zapdos. Here's a Pokémon change. Oh, it's Zapdos. What now? Oh, the attack missed. Will this Pokémon swap change the flow of battle? Duo Dash. Para, no se llamaba Duo, se llama Duo Dash. ¿Por qué el Dodge también se llama Duo Dash? Charizard, sí. Pero no sé por qué termina. Todos los niños de él terminan con Ash. O sea, no entiendo la correlación entre la palabra Ash, que es ceniza, o Ash del juego incluso, si lo quieres tomar así, con un tipo que usa todos Pokémon voladores. Ya no puede llegar a complicarme. Así que traigo a Gengar. Voy a probar con Gengar, no estoy muy seguro, pero. Es un switch, es un switch a Slash o cosas normales que me puede llegar a complicar, calculo. Ya, le evolucionó el Charizard.
They strike fighting poses. Here's the first move. A savage hit. Face green. Okay, it's not going to shoot us after that. Fireworks are flying in this battle. That's a good hit. Oh, is it down and out? What will the next Pokemon be? Oh, it's executive. Ah, es el mismo Dodo, pero evolucionó. Ok. Pasa que, por lo menos de lo que yo recuerde, cuando tenía un Pokémon y pasas a la siguiente ronda y tiene el mismo Pokémon evolucionado, el nickname le cambia. Estoy seguro que eso es verdad para el 95% de los casos, por lo menos. Pero no sé, o sin querer mantuvieron el mismo nombre, o realmente le dieron bola y fue como, ah, evolucionó, pero mantuvo el nombre. Calculated. What a furious battle! Here's a Pokemon thing. Oh, it's Zapdos! Toxic, wait. Oh, toxic! It opted to slowly damage the opponent. Will this Pokemon swap change the flow of battle? There's the attack! Y no me lleva daño de Poison por sacar un KO acá. Es un crítico. There's a difference in the number of reserve Pokémon. Oh, it's Vaporeon. The remaining Pokemon count is 3-1. The battle has become one-sided. Thunderbolt! Super effective! Ah, the whole team. Made himself more evasive. The intense battle continues! There it goes! Bien. Bien que pegó. Ok, finalísima ahora. Este tipo llegó a ese final tirando Toxic y Double Team. Solo para que lo sepan, eh. Ya no es más joda esto. Creo que Blastoise acá es muy buen lead. Zapdos también igual. Zapdos, Blastoise a la casa. This is it, the final battle. Who will bask in the glory of the championship? Snorstor. Sí, ya de chiquito te decía, mira, sé que jugás Stall y vas a llegar a semifinales. Lo dice el juego. Northstar. Bien. Bien, con esa Pisces aseguro que puedo entrar con la casa y matarlo al Snorlax.
Si no, antes con el Psyche no llegaba. Va, creo que no llegaba. It has to make up for lost ground. How will the type difference affect that? Electar! Yeah, it's a hit! Oh, it's down! No estoy seguro cómo ganarle un Dragonite, para ser sincero. O sea, tengo a Blastoise atrás con Blizzard. Pero tengo que entrar de alguna manera con el Blastoise. Oh, ah, Mantis, ok. The Pokémon are entirely different. Antes de evitar caer de dos Psychics durante los videos. What'll it do? Los especiales son mucho mejor todavía. Ok, bueno, mientras no me paralice, estamos bien. Estoy bien. Aparte, como le dejé el especial, ahora el siguiente Psychic alcanza a matarlo. Ok, creo que con eso ya lo vamos encaminando a la pelea. Listo. No, listo no, pará. No, yo tengo más pidea. Tengo un Blastoise atrás. Ahora tengo Blastoise con Earthquake. O sea que si lo paralizo, si no me mata y le tiro Thunder Wave, debería ganarle. O los pideo y le tiro. Ok, genial, soy más rápido. No he visto sus Pokémon claramente. Capaz vivo un Thunderbolt. Sí, debería haber vivo un Thunderbolt. Incluso crítico lo vivo, Dios. Se falta ser crítico. Pégate recover. Porque se fue un crítico. No me saca casi nada. No, voy a pegar con Psychic. Más fácil. Tiro Psychic. ¿En serio hago un misclick ahora? ¿En serio tiro un misclick ahora? Qué bueno, Blastoise solo pide matar con el Earthquake, pero. ¡Ay, Dios! Que tiro Psychic. Okay. Arco que es a la derecha. Y aseguro que lo aprieto bien. Bien. Ultra Orb completada. Por cierto, no trajo a Dragonite. Trajo a Ninetales, que no sé nada. Venimos bien de tiempo. No vamos a usar la Master Ball ahora.